Buenas tardes con todos. Bienvenidos al segundo día de Aprende y Emprende. El día de hoy estaremos con uno de los profesores de SIDEPUC y estaremos hablando del tema de la formalización. Gracias por asistir al evento. Recuerden que esta semana, en distintos momentos, habrán diferentes ponentes tratando distintos temas, sobre todo apoyando el tema del emprendimiento. Si quieren enterarse, solo tienen que entrar a Portal PQS en Facebook, en Instagram, para que puedan conectarse a las diferentes transmisiones que vamos a tener o las transmisiones pasadas. Si quieren, esperamos unos momentos para que un poco de personas más se conecten. El día de hoy, como les había comentado, estaremos con Alexander Lunarejo, docente de SIDEPUC, y él nos ayudará a saber qué es lo que necesitamos y cómo logramos formalizarnos. Es muy importante, ya que tiene una serie de beneficios que todos necesitamos conocer, y formalizarte al final nos llevará al éxito y hará que nuestros emprendimientos sean autosostenibles y perduren en el tiempo. Bienvenido, Alexander, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias por la invitación. Agradecerte a ti y a todo el grupo de PQS Campus Virtual Romero por todas estas iniciativas importantes y de articular no solo en los temas de formalización. En la mañana yo he estado muy atento al tema que ustedes expusieron sobre la importancia o el ABC de la contabilidad y la importancia de la contabilidad. Y todo esto está relacionado para que ahora los emprendedores inicien su proceso de formalización con mayor información. Y como tú dices, ¿no? No solo es empezar el proceso de formalización, sino de que este proyecto sea sostenible en el tiempo. Entonces, para eso, como veníamos hablando, ha habido una transformación tanto de las instituciones públicas como de las que apoyan al emprendedor, que pueden ser instituciones privadas, para llevar todo al proceso de virtualización. De eso vamos a hablar dentro de un momento. Muchas gracias, Alexander. Comentarles a todos también que sigan las transmisiones en Portal PQS. Pueden visitar la página web también, que es pqs.pe, y también la plataforma de Campus Virtual Romero, donde hay distintos cursos virtuales en campusromero.pe. Bueno, comentarles, para finalizar y darle paso a Alex, que al finalizar la transmisión, 10 minutos antes, un cuarto para las 6 más o menos, estaremos haciendo un resumen de las consultas que nos dejarán durante toda esta transmisión las personas y podemos resolverlas con Alex. Muchas gracias y bienvenido. Muchísimas gracias. Entonces vamos a empezar con la presentación. Así ganará tu formal es mejor negocio. Entonces hay que tomar en cuenta que si vemos el impacto inmediato de ser formal, no es mejor negocio, ¿no? Porque cuando tú eres informal, no pagas impuestos, no hay que recurrir al tema de la formalización de los trabajadores o de los cumplimientos de las normativas y de toda la regulación adicional. Cuando formalizas un negocio hay más costos, pero a la larga vamos a ver de que estos procesos de formalización y de crecimiento formal del emprendimiento, ¿no? Entonces va a impactar directamente en una sostenibilidad en el tiempo de tu negocio. Entonces, ¿cuáles son las causas de la informalidad? Las principales son la informalidad empresarial, la informalidad laboral y la informalidad del producto. ¿Por qué eres informal? Ah, porque hay muchos trámites que hacer, mucha burocracia, demasiados registros, ¿no? Tengo que pagar impuestos, aparte tengo que contratar un contador. Entonces, esto lo hace muy difícil, ¿no? Entonces, no voy a formalizar. ¿Y por qué no formalizas a tus trabajadores? Ah, porque tengo que asumir los costos de planilla, tengo que pagarles un salario mínimo. Entonces, eso me va a llevar de repente que voy a hacer aportes para fiscales, ¿no? Cuando llega las personas, los fiscalizadores, entonces estoy tratando de mantenerme en la informalidad y estoy haciendo aportes, estoy fomentando corrupción y esto puede ser muchísimo más costoso que estar en la formalidad. Bajísimos estándares de calidad desde el punto de vista del producto, ¿no? Porque no es muy incipiente de repente
la forma en cómo estás llevando todo el proceso productivo sin tener adecuados procesos. Y también pocas condiciones de sanidad. Eso es lo que causa la informalidad. Pero ¿qué es ser formal? ¿No? Hay que tener en cuenta qué es ser formal. La formalidad empresarial es tener un negocio como persona natural o como persona jurídica. Es llevar una correcta contabilidad. En la mañana yo he escuchado la charla del ABC de la contabilidad, que fue muy importante y que está muy relacionado con cuando uno empieza un negocio. La contabilidad te lleva a pagar impuestos de manera correcta o de acogerte a un régimen tributario de manera correcta. La formalidad laboral significa cumplir con la seguridad social para los trabajadores. Y para eso también existen diferentes regímenes, ¿no? O sea, no es que todos los empresarios o los emprendedores van a pagar la misma cantidad de beneficios sociales para los trabajadores, porque hay beneficios diferenciados por tamaño de empresa. Hay que cumplir en todos los aspectos. Y ahora, ¿qué importante es con la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Estamos en la cuarta etapa de la reactivación económica y los protocolos de bioseguridad no es más que la extensión de la ley de seguridad y salud en el trabajo, que ahora es muy importante. ¿Y qué acarrea también la formalidad laboral? Es que yo le pueda pagar a mis trabajadores compensación de tiempo de servicio cuando ellos ya no estén trabajando por diversas medidas. La formalidad de producto, altos estándares de calidad y cumplimiento de las condiciones de la calidad. Entonces, hemos visto desde un pequeño aspecto que es ser formal. Costos de la informalidad en la sociedad. ¿Por qué esto impacta directamente en la sociedad? Primero, que se recauda menores recursos por concepto de impuesto. Y esto se lo voy a llevar a un ejemplo de todos los días. Si te doy boleta o si te doy factura, te voy a cobrar de manera adicional el IGB, ¿no? Eso, obviamente, impacta directamente en la caja fiscal del Estado. Hay mayor recarga por concepto de servicios subsidiados. Se reduce la provisión de bienes públicos y de intervención focalizada porque hay menos recursos también. No se puede intervenir focalizadamente porque no hay recursos para hacerlo. Se afectan las empresas formales al asumir una mayor carga tributaria, ¿no? Se afectan las empresas formales por competencia desleal de sus pares informales. Se afectan los consumidores al acceder a productos de mala calidad y el país se hace menos competitivo frente al resto del mundo. Entonces, hay que tener en cuenta que los costos de la informalidad no solamente van a impactar directamente sobre mi negocio o me van a favorecer a corto plazo, a cortísimo plazo sobre el negocio, sino que impactan negativamente sobre la sociedad. Costos de la informalidad sobre los trabajadores. No acceden a servicios óptimos de salud. Tienes un trabajador en negro que se le dice que no está en planilla, no está asegurado en ningún seguro social y esto lo puede perjudicar. No tienen garantía de pensión de vejez, no tienen seguro de riesgos profesionales, tienen dificultad para adquirir activos fijos como vivienda digna. O sea, ¿cómo vamos cerrando ahí, ¿no? Los eslabones de la formalización? La dificultad para adquirir activos fijos como vivienda digna porque no son sujetos de crédito, porque no hay un ingreso que se pueda sustentar. Tienen dificultad para acceder a servicios financieros formales, que también está concatenado, y tienen una menor estabilidad en sus ingresos. Porque en la informalidad es día trabajado, día pagado. Te enfermas, no hay ningún tipo de protección porque estás en la informalidad, porque lo pones al trabajador en la informalidad. Pero eso impacta directamente porque el trabajador que puede informarse de manera posterior, puede solicitar la inspección de la autoridad competente y esto puede perjudicar tu modelo de negocio. No tienen compensaciones por tiempo de servicio tampoco y esto también impacta negativamente en la identificación del trabajador con la cultura de la empresa, ¿no? Costos de la informalidad en las empresas. Y esto aquí viene, ¿no? O sea, habíamos hablado al principio de que el impacto de no formalizar inmediatamente era que te reduce todos los costos, porque no hay que pagar impuestos, no hay que formalizar, no tengo que recurrir a ningún contador, a ningún apoyo para que me pueda ayudar con la formalización, y eso lo hace más costoso. Pero también eso acarrea costos, y uno de los costos es que tú no vas a poder crecer, porque para crecer necesitas acceso al crédito formal, necesitas apalancamiento financiero.
y no vas a poder conseguirlo porque no hay historial de la empresa. No existe el historial de la empresa. De repente, tú tenías una idea de exportar, no accedes a mercados internacionales porque esto está más orientado, los negocios no formalizados, a la subsistencia. No acceden a programas de capacitación y asistencia técnica del gobierno. Tienen restricciones tecnológicas frente a sus pares formales. Producen menores utilidades por trabajador que sus pares formales. ¿Y por qué producen menos utilidades? Y aquí también viene amarrado a lo que habíamos hablado sobre la informalidad laboral. Porque no, el trabajador que está en la informalidad no se va a sentir identificado con la empresa. Entonces, si no se va a sentir identificado con la empresa, va a producir menos también. Entonces, lo que se intenta aquí es que tú protejas a tus mayores activos. ¿Y cuáles son tus mayores o los mejores activos de la empresa? Son tus trabajadores, porque sin ellos tu unidad productiva no va a alcanzar los niveles óptimos. Entonces, tenemos que tratar de mejorar eso. Son propensos a sanciones por parte de las autoridades. Ya habíamos venido hablando un poco de ello. No solo puede ser la autoridad tributaria, la autoridad laboral, la autoridad municipal, ¿no? Ahora la autoridad de salud, por los protocolos de bioseguridad que hay que cumplir, tienen dificultades para gestionar el cobro de su cartera. Definitivamente, porque no entrego comprobante de pago. Entonces, ahí es muchísimo más difícil gestionar el cobro de la cartera y no se puede participar en la ejecución de ciertos contratos. Por ejemplo, no podría contratar con el Estado y no hay acceso a la justicia. Porque, obviamente, si estoy en la informalidad, ¿qué voy a reclamar si todo lo he llevado en el escenario informal? Ahora vamos a hablar por qué es importante ser formal, ¿no? O sea, vamos a aterrizar aún más. Es importante ser formal porque permite que tu negocio se pueda consolidar comercialmente, pudiendo tener ganancias en el mercado nacional e internacional y un crecimiento sostenido. Entonces, cuando eres formal y cumples con tus obligaciones tributarias, también puedes ser sujeto de crédito porque ya se va generando un historial crediticio para el sistema financiero y acogerte a múltiples beneficios laborales para los trabajadores. Eso, entre otro, de lo que hemos hablado en la presentación anterior y en los slides anteriores. En el contexto del COVID, ¿no? Muchísima gente me ha escrito, muchísima gente me ha llamado, muchísima gente en las clases me dice, yo he visto que los formales han recibido muchísimos beneficios. Entonces, yo en algunos de ellos los he detallado aquí. De hecho, tenemos que dividirlos en dos, porque han habido beneficios tanto para los trabajadores como para los empleadores. Y uno de los beneficios que se me viene a la mente es la suspensión del pago del impuesto a la renta anual 2019, que recién se ha venido regularizando hasta agosto de este año. El impuesto a la renta anual se pagaba en marzo y justo cayó el estado de emergencia y la cuarentena estricta en esos meses, lo que permitió de repente tener liquidez a algunas empresas. Suspensión de pago de las obligaciones mensuales en el año 2020, también en pleno estado de emergencia, el Estado lo que hizo fue suspender los pagos para que se puedan realizar de manera posterior. Se realizó un subsidio a las planillas del 35% para aquellos trabajadores que ganen menos de 1.500 soles. Aplicación de la suspensión perfecta de labores, subsidio para el pago de salud, créditos con tasas cercanas al 1% otorgados por los programas Reactiva, Perú y FAEMIPE. Pero estos es en el escenario del COVID. Y en el contexto del COVID, para los trabajadores, ¿qué ha habido? Suspensión del pago del impuesto a la renta anual, 2019 y regularización posterior. El impuesto, estamos hablando aquí de impuesto a la renta de cuarta y quinta categoría para los que tienen trabajo independiente y para los que tienen trabajo dependiente. Disposición de la CTS. Subsidio para los trabajadores de la microempresa que se encuentran en suspensión perfecta, ¿no? Disponibilidad de 2.000 soles de los fondos de la AFP y disponibilidad de hasta un 25% de los fondos de la AFP, y esto ha aumentado con la última modificatoria que hubo a la ley que autorizó que puedan disponer de hasta 4 UITs. Entonces, muchos de estos trabajadores con todo este dinero o ex trabajadores también han podido emprender. Entonces, ya vas generando toda una cadena, te vas dando cuenta que cuando tú formalizas tu empresa y tienes formal a tus trabajadores, ya vas generando una cadena de formalización y vas rompiendo con ese estigma. Entonces, estos que han sacado su dinero han podido emprender y han podido, de repente, iniciar sus propios negocios porque ya no era sostenible por esta crisis económica que se desató
tener a los trabajadores en las empresas y los liquidaron, les dieron todos y los beneficios que hay aquí. Entonces, estos trabajadores también han podido crear sus propios negocios. ¿Por qué otra razón debo ser formal? En realidad, el estatus de formal significa ser una parte integral de los sistemas y planes nacionales que han servido para tratar de llegar a los más pobres y a las empresas que necesitan surgir después de la crisis sanitaria. El Estado solo las puede identificar si es que forman parte del círculo de la formalidad. Por ejemplo, un microempresario que quiere ser formal saca su RUC y ya es parte de la base de datos de la SUNAT. Pasados unos años o meses, de repente, de acuerdo a la evaluación crediticia, de la evaluación que pueda realizar un banco, le va a pedir el banco o la financiera o la caja de crédito o la microfinanciera, le va a pedir la información de las declaraciones juradas, ¿no? Y si tiene un buen comportamiento de pago, accede con calificación positiva a las centrales de riesgo y a la SBS, ¿no? Entonces, este empleador contrata a trabajadores formales y será parte de la base de datos del CIS o de la salud. Y aparte, como les estoy entregando una boleta de pago y una remuneración, este trabajador también va a poder acceder a una mejor calidad de vida porque va a poder realizar proyecciones. De repente va a poder estudiar, va a poder comprarse un auto, va a poder estudiar en el extranjero, va a poder comprarse un departamento. Entonces, cada uno, desde el punto de vista del empresario o del emprendedor y desde el punto de vista del trabajador, va a poder cumplir con su proyecto de vida. Y eso es importante porque en realidad a veces uno no se da cuenta, pero eso impacta en la felicidad de las personas y eso impacta negativamente o positivamente en las consecuencias sociales que podamos tener, en la psicología de cada persona, en cómo estamos moviéndonos como sociedad, ¿no? Entonces, esas cosas son muy importantes para el proceso de la formalización. Entonces, ¿por qué otra razón debo ser formal? Alexander, todavía no me convences. A mí me ha ido muy bien en la informalidad. Entonces, te voy a dar más razones por las que debes ser formal. Protección del patrimonio personal, ¿no? De hecho, en caso de que haya deuda, el empresario solo recurrirá al patrimonio de su empresa para pagarla, ¿no? A sus bienes personales. Entonces, este beneficio aplica para las empresas constituidas como personas jurídicas. Te puedes expandir a nuevos mercados. O sea, yo empecé con la idea de negocio, de comercializar, ¿no? ¿Y por qué ahora no puedo importar y por qué no puedo exportar? ¿Por qué no puedo producir? Ahora ya puedo y tengo la idea de cómo hacerlo, tengo el mercado, soy formal, me ofrecen crédito. ¿Por qué no puedo abrir nuevos establecimientos para vender, para captar más clientes? ¿Cómo no voy a poder exportar bienes o servicios que produce la empresa? De repente, bienes terminados, bienes intermedios, dependiendo en la parte de la cadena de producción que esté. Acceso a financiamiento, acceso a una mayor diversidad de productos para el financiamiento de las actividades de inversión y de operación de la empresa ofrecidos por el sistema financiero formal. Y vamos a hablar un poquito también de qué existe aparte de los bancos, de las microfinancieras. Siempre hemos escuchado, pero ahora existen ya mecanismos alternativos de financiamiento que vamos a hablarlos dentro de un rato. La asociatividad con otras empresas, el trabajo colaborativo con otras empresas mediante diferentes formas asociativas para reducir costos, mejorar la calidad de los bienes o los servicios, acceder al financiamiento, entre otras. Entonces, ahora los contratos de colaboración empresarial son muy comunes, pero eso solamente parte desde el punto de vista formal. Las ventas al Estado. Hace poco, el año pasado, para ser exactos, se realizó los Panamericanos Lima 2019. Y los panamericanos, los chicos que estuvieron como colaboradores y los trabajadores del panamericano, todos ustedes los vieron uniformados, estaban con uniformes amarillos, los deportistas estaban con uniformes amarillos, y esto de poder vestir a los deportistas y a los colaboradores se logró gracias a la iniciativa del Estado de poder realizar la adquisición de toda esta vestimenta gracias a Compras Mi Perú. Y obviamente esto impactó directamente y positivamente en aquellos empresarios textileros, ¿no? Entonces, definitivamente hay una gran demanda de uniformes, de polos, de casacas, de todos los implementos que usaron los deportistas y los colaboradores. Y esto
se pudo realizar gracias a las compras a través del programa de Compras Mi Perú. Accesos a beneficios brindados por el Estado. O sea, de hecho, hemos hablado del financiamiento bancario de repente o del financiamiento a través de otras modalidades, pero el Estado también te brinda beneficios. El crédito fiscal es un beneficio. Los regímenes especiales tributarios y laborales también son beneficios. Fondos para el desarrollo de la innovación, competitividad y mecanismos alternos de resolución de conflictos, entre otros. El IGB justo también está aquí dentro de los accesos a los beneficios brindados por el Estado. Ahora, de hecho, muchas personas no quieren ser formales porque tienen miedo de entregar información al Estado, ¿no? Todavía existe esa resistencia a entregar el documento de identidad a una institución pública, a una institución privada. Pero, ¿por qué cuando creamos nuestro Facebook o por qué cuando creamos la red social que está de moda, nuestro TikTok, ahí sí entregamos nuestros datos personales, ponemos nuestra edad, dónde vivimos, la fecha de nacimiento, y lo hacemos de la forma más alegre, ¿no? Pero cuando tenemos que brindar alguna información a alguna institución pública o privada, tenemos mucha resistencia. De hecho, hay muchas formas de proteger la información privada. Hay una ley de la protección de datos personales. Entonces, esto te tiene que dar un poco más de tranquilidad. Los sistemas de información son muy importantes en el país por ser una herramienta poderosa y alterna para apoyar a los funcionarios públicos de las diferentes instituciones a tomar las mejores decisiones cuando los problemas no sean los habituales, como la pandemia. Esto ayuda a tomar decisiones de manera más eficiente. O sea, Dios no quiera, pero esta crisis económica se puede levantar el próximo año o de repente nos recuperaremos en el 2022 y ya estaremos hablando de crecimiento. Pero, ¿qué pasa si caemos en alguna otra crisis económica producto de un hecho fortuito, ¿no? Que puede ser un terremoto o cualquier tipo de catástrofe, y el Estado tiene que salir a activar los mecanismos de protección, ¿no? Entonces, si no los encuentro en un sistema de datos, porque muchas veces la información de RENIEC no es suficiente, si no los encuentro, entonces no puedo tomar las mejores decisiones, ¿no? Entonces, las instituciones de apoyo privadas tampoco pueden tomar decisiones como las ONG que pudieran existir o cualquier otras asociaciones, no pueden tomar decisiones si es que no encontramos información real. Esto también ayuda a monitorear el desempeño de la ciudadanía, de las empresas, saber, por ejemplo, cuántas empresas han caído en el Valle de la Muerte de los 3 o 4 primeros años, ¿no? Cuántas empresas sí son sostenibles en el tiempo. Y esto tiene la finalidad de identificar problemas estratégicos. Si es que nosotros no tenemos procesos o procedimientos para identificar problemas estratégicos, como todo en la vida, y para poder mejorarlos y de repente prevenirlos, no vamos a lograr nada en nuestro aspecto empresarial, y lo mismo funciona con el país, con el Estado. Y también esto te va a permitir tener oportunidades de mejora. Es por ello que siempre el Estado ha buscado la formalización de las empresas. Cierto que en una menor medida, pero esto, y ahora es una tendencia a la formalización a nivel latinoamericano, pero en realidad lo que ha buscado siempre el Estado es formalizar a las empresas, a los trabajadores, ha ofrecido diversos subsidios para los que hacen actividad empresarial y tienen un desarrollo y emprendimiento, lo realicen de manera formal en el país. Es cierto que todavía la normativa, la regulación respecto a la formalización es bastante incipiente y que todavía faltan de repente varios subsidios por entregar o mejorar la normativa tributaria, la normativa social, entre otras, pero se ha ido transformando y ha sufrido una transformación acelerada ahora en pleno estado de emergencia, porque las principales instituciones que se dedican al proceso de la formalización han virtualizado sus procesos. Entonces ahora, con lo que les he dicho, ustedes se animaron a ser formales, quieren ser formales, quieren empezar el proceso de la formalización. ¿Qué puedes hacer? Si quieres ser formal, como les decía, el Estado ha puesto a disposición la ciudadanía de los trámites virtuales. Las principales instituciones que contribuyen a la formalización ahora se han virtualizado.
son los registros públicos. Ahora existe un sistema que se llama SITSUNAR, que permite que la escritura pública de constitución de empresa sea colgado en un sistema y ya no necesites ir a los registros públicos, o el notario o los funcionarios que trabajan en la notaría ya no van a los registros públicos. Pero yo no quiero hacer una empresa como persona jurídica, quiero hacerla como persona natural con negocio. Entonces, la SUNAT también ha virtualizado sus procesos. De hecho, lo que ha pasado ahora es que los centros de servicio, la SUNAT, trabajan las 24 horas del día, ¿no? Y lo han hecho, lo hacen de manera virtual. Entonces, de hecho, lo que tú puedes hacer es, si hoy día feriado te animaste a constituir tu empresa como persona natural, lo que puedes hacer es ingresar a la mesa de partes virtual, sacar tu RUC, tu clave SOL, de repente buscar información en línea a través de la plataforma de SUNAT. Y si tienes trabajadores que los quieres formalizar, el Ministerio de Trabajo, a través de su servicio Formaliza Perú, también te ayuda con la formalización de trabajadores, y el Ministerio de la Producción, a través del Programa Nacional Tu Empresa, te ayuda con el proceso de la formalización empresarial, todo de manera virtual. ¿Qué otras facilidades se han entregado para aquellos que son formales, ¿no? ¿Y qué pueden hacer? Pueden realizar un cambio o giro de negocio. Para esto, la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento también sufrió una modificatoria en pleno antes del estado de emergencia y en pleno estado de emergencia también, y se indicó que para el cambio o giro de negocio de la licencia de funcionamiento será automática a través de un cambio de la ley, y para eso también se implementaron las mesas de partes virtuales, los sistemas informáticos, las plataformas virtuales de las municipalidades, o las municipalidades que tienen menos recursos han implementado sus correos electrónicos como mesas de partes virtuales, ¿no? Obviamente, esto ha llevado a que se fomente y no se rompa la continuidad de las empresas, y que se fomente más aún el crecimiento o el desarrollo para salir mucho más rápido de esta crisis sanitaria. O sea, ejemplos muchísimos. Una panadería muy conocida se convierte en un mini market, y esto pasó con muchísimas panaderías que tenían un salón para atención. Entonces, eso cambió y se convirtieron en un mini market. Algunos microempresarios que se dedicaban, por ejemplo, al negocio de la zapatería, cambiaron a bodegas, entre otros. Entonces, de hecho, es muy importante las facilidades que se han entregado en el proceso de la formalización. Hemos hablado de los programas o los servicios que brinda el Estado que han virtualizado sus procesos, pero eso no es todo. O sea, ¿cómo el Estado ha fomentado y tiene que seguir buscando mecanismos de fomento de la formalización? Uno de ellos es el Programa Nacional Tu Empresa. Ha firmado convenios con diferentes notarías, y ahora el costo de formalizar empresas como personas jurídicas va desde los 50 soles versus la constitución de una empresa por tu cuenta, ¿no? Que puede variar entre los 500 y 1200 soles según las estadísticas que tienen el mismo colegio de notarios. Entonces, con este impulso, en realidad, con este mecanismo de impulsar la formalización, de hecho, lo hace muchísimo más atractivo. O sea, ahora, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es formalizar de manera virtual, no me voy a tener que levantar de mi silla, ¿no? Y, aparte, no voy a tener que gastar mucho. Entonces, eso ya rompe con ese mito de que es muy burocrático, ¿no? O sea, ese es el primer mito que estamos rompiendo, la burocracia. Apoyo del sector privado, ¿no? Al emprendedor. Existen muchas incubadoras de negocio. Yo estoy poniendo en la cual enseño, que es el Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor, que apoya con capacitaciones, incuba negocios con alto impacto en innovación. Está la plataforma PQS también, que es una plataforma de enseñanza y que apoya al emprendedor. Entonces, esto también fomenta un poco más de investigación y de que los negocios sean más sostenibles en el tiempo. Eso hace que nosotros emprendamos, que empecemos con el proceso de formalización y con mayor información. Antes, el emprendedor no sabía qué es una estrategia de marketing, no sabía qué es investigación de mercado, no sabía qué es hacer un cash flow, que son cosas que vas aprendiendo a través de estas incubadoras, a través de esta plataforma, que te brindan
que te pueden brindar cursos gratuitos y obviamente algunos pueden tener sus costos, ¿no? Ahora, yo quiero como que aterrizar y que se lleven la idea de que el proceso de constitución no es tan burocrático como parece. O sea, sí hay que cumplir con pasos previos, no vas a tener una empresa de un día para otro porque hay que ir a varias instituciones, pero si tú quieres formalizar como persona natural, de hecho, va, con tu DNI lo escaneas o cumples con los pasos que indica la SUNAT y puedes tener tu RUC el mismo día. Si es un negocio online, solamente vas a necesitar tu RUC y con eso ya vas a poder trabajar. Pero si es un negocio que va a tener un local comercial, necesita sacar la licencia de funcionamiento. Si de repente este negocio se dedicará, no sé, va a ser una agencia de viajes, hablando del turismo, que se va a reactivar, ¿no? O va a tener algún tipo de, necesitará de alguna autorización sectorial, hay que acudir a la autoridad competente, ¿no? Y, por último, tengo que inscribir a mis trabajadores en la planilla. Esos son los principales pasos. Algunos no se tienen que cumplir de manera obligatoria porque de eso va a ir de acuerdo a la realidad del negocio. Como les digo, si yo tengo un negocio que es un negocio netamente un e-commerce o es online, entonces no va a necesitar de ese proceso de, la, de sacar la licencia o de alguna autorización sectorial o de repente ni siquiera voy a tener la obligatoriedad de contratar trabajadores. Si lo quiero hacer como persona jurídica, sí hay un paso adicional, que es el proceso de constitución y registro de la empresa. Esto va desde la búsqueda y reserva de nombre ante los registros públicos, que se puede hacer de manera virtual. Ustedes se pueden acercar a las iniciativas del Estado para el proceso de la formalización empresarial que hemos visto. De ahí hay que sacar el RUC, ¿no? Hay que tener en cuenta que la partida registral de la empresa es como la partida de nacimiento, pero de ahí viene la inscripción en la SUNAT, la licencia de funcionamiento, las autorizaciones sectoriales, si es que fueran el caso, y la inscripción de los trabajadores, por último, si es que voy a contratar trabajadores. ¿Qué formas empresariales existen en la actualidad? Existen 4 formas empresariales que están trabajando de manera operativa ahorita, y la sociedad anónima cerrada simplificada que entra en vigencia este mes. En realidad, ya la empresa individual de responsabilidad limitada es una empresa que se constituye por una sola persona, ¿no? Y esta única persona, de hecho, puede ser el titular y también puede ser el gerente. De ahí viene la sociedad comercial de responsabilidad limitada, que tiene de 2 a 20 socios, que está compuesto por una agente general de socios y una gerencia. La sociedad anónima cerrada, que es la que conocemos más porque es la que más se usa en la actualidad por ser menos burocrática que la sociedad comercial de responsabilidad limitada, está representada por acciones, por una junta general de accionistas, una gerencia. Las que se conocen porque en algún momento hemos escuchado de ellas, que son las que son un poco más grandes, que es la sociedad anónima ordinaria que tiene hasta 750 accionistas y más de 750 accionistas son las sociedades anónimas abiertas, que inclusive estas ya salen a buscar financiamiento en el mercado alternativo de valores, ¿no? Representado por acciones transmisibles, por anotación de libro de matrícula de acciones, está compuesto por una junta general de accionistas, un directorio que es obligatorio por la cantidad de socios que hay, como hay una cantidad de socios grande, entonces el directorio funciona como un engranaje entre la gerencia y la junta general de accionistas. Y la novedad es la sociedad anónima cerrada simplificada, como les digo, todavía no hay ninguna empresa creada bajo este esquema, porque entra recién en vigencia este mes. Y la novedad de esta sociedad anónima cerrada simplificada es que las empresas no van a pasar por el proceso de constitución ante la notaría, ¿no? La plataforma SITSUNAR va a admitir la inscripción desde mi domicilio de la sociedad anónima cerrada. Entonces, con esto me estoy trayendo abajo una formalidad que es la escritura pública. Y esto lo permite la ley, ¿no? Hay algunas restricciones respecto de la sociedad anónima cerrada simplificada, ¿no? Como es el capital máximo bajo el cual se puede constituir, pero tranquilamente puede ser una opción para aquel emprendedor que recién va a empezar. Y después, más adelante, de acuerdo a los niveles de venta, al nivel de alcance en el mercado, puede pasar por un proceso de transformación. Otro tipo de estrategias.
importante ahora el uso de las redes sociales, ¿no? Yo la verdad que el año pasado no me veía sentado frente a una computadora y hablándole de temas de formalización, siempre lo he hecho de manera presencial y ahora pues el uso de las redes sociales ha permitido tener un mayor alcance, inclusive personas de otros países nos pueden ver, ¿no? Y pueden ver cómo son los avances en temas de formalización. Importante porque ¿qué información difundes en las redes, ¿no? Las personas ahora se están preocupando mucho porque las empresas cumplan con los protocolos de bioseguridad, porque las empresas sean socialmente responsables. La responsabilidad social empresarial no solamente tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con que cumplas con tus trabajadores, con que les des todas los mecanismos necesarios para desarrollar el trabajo, con que tú les puedas explicar también sobre los protocolos de bioseguridad que deben de cumplir, cómo se deben de cuidar, les debes dar todas las herramientas de trabajo necesarias. También estas estrategias de venta y el uso de las redes sociales te va a ayudar y te va a impactar directamente en las ventas, ¿no? Ahora llamas a un influencer y un influencer te puede ayudar, de hecho, con manejar una estrategia de marketing. Para los que son micro, son muy pequeños, de repente con un poco de investigación, puedes tú mismo desarrollar tus estrategias, tus propias estrategias de venta, ¿no? Lo ideal es que se contrate una agencia de marketing, pero si no hay los recursos, con un poco de investigación tú mismo de repente puedes desarrollar una estrategia de venta o con la ayuda de algún familiar que tenga acceso a la tecnología. Ahora los jóvenes de 17, 18 años tienen todas las redes sociales, ¿no? Entonces, ellos de repente pueden ser nuestros primeros aliados para empezar una estrategia de venta diferente. Vamos a hablar del financiamiento cuando eres formal. El más tradicional es el crédito bancario, pero cuando hay pequeños consejos que les doy cuando tú optas por el crédito bancario, es hay que tener en cuenta el tipo de interés que se va a pagar. O sea, el plazo de amortización, el periodo de carencia en el Perú, ¿no? O sea, de hecho, hay instituciones como el COFIDE que presta dinero a emprendedores en cuanto a organismos públicos y respecto a entidades privadas están los bancos, las financieras, las cajas. Hay subsidios también que se entregan a través de procesos concursables como son Innovate Perú, que es una institución que se encarga de ayudar para algunos subsidios que son cofinanciados y, de hecho, el beneficiario va a informar qué es lo que realiza con toda esta información. Hay fondos privados, como son las aceleradoras de emprendimientos, que ofrecen financiamiento. Hemos hablado del CIDEPUC, puedo hablar de otra, Guaira, Endea Agua Perú. Hay muchísimas que seleccionan emprendedores de alto impacto. El Venture Capital, que es una asociación de capital de riesgo, donde inversionistas ángeles brindan financiamientos a emprendedores en etapa temprana. Eso también se ha visto, hay programas, concursos internacionales, no sé si los han visto ustedes, en donde hay inversionistas ángeles de que te ayudan con el desarrollo de tu emprendimiento. En el Perú también ya es una realidad, el factoring también es una realidad, las cuentas por cobrar son traspasadas a una entidad financiera que se encarga de cobrarlas posteriormente. Y aquí hay que tener en cuenta que muchas veces los negocios no caen porque no tengan patrimonio. Lo que más le afecta a una empresa es la falta de liquidez. Y a veces nosotros hacemos ventas a 30, 60, 90, 120 días. Entonces, lo que hace el factoring o las empresas que se dedican al factoring es acelerarte el periodo promedio de cobro, ¿no? Te van a dar el dinero y ellos van a asumir el riesgo de cobrar la factura, pero obviamente te van a cobrar un pequeño interés o comisión por realizar esta operación. Los microcréditos dirigidos a personas que tienen capacidad emprendedora pero que no cuentan con garantías suficientes para acceder a un crédito tradicional. Existen muchísimas microfinancieras y esto es algo que me ha alegrado muchísimo, que le prestan, que han, por ejemplo, seleccionado un grupo de mujeres, han seleccionado otro grupo de microemprendedores y les están prestando dinero y esto es una forma de romper con el crédito tradicional. Está también el crowdfunding, que es una red de financiación colectiva, normalmente online, que puede ser a través de donaciones también económicas o de otro tipo, consiguen financiar un determinado proyecto a través de recompensas. El crowdfunding, que
todavía no está muy desarrollada en el país, no hay regulación tampoco, es una forma de micromecenazgo en que los emprendedores ganan dinero para su proyecto a partir de visualización de anuncios publicitarios, las cuales las insertan las empresas que los patrocinan. Vamos a, en realidad el tiempo es bastante corto en cuanto uno quiere hablar de formalización, pero vamos a hablar de las principales conclusiones que podemos sacar, ¿no? ¿Por qué es importante ser formal y qué beneficios puedes tener? O sea, de hecho, mejoras la vida de cada uno de los peruanos, empresarios y trabajadores. Y ya lo hemos visto cómo. Salimos de una condición de subsistencia. Recuerden que el emprendedor que es informal, en algún momento va a ser arrastrado por la formalización si es que quiere salir de esa condición de subsistencia. Se otorga condiciones laborales dignas a los trabajadores. De hecho, es una forma de apoyar al Estado con el pago de los impuestos y disminuir la desigualdad social. Ayuda a tomar mejores decisiones cuando me ofrecen financiamiento. Ya hemos visto que no existe solo el financiamiento bancario. Existen otros tipos de financiamiento que, de hecho, te ayudan a crecer. Puedo ofrecerles un seguro de salud digno a mis trabajadores y contribuimos con cerrar la brecha de informalidad situada en un 69% y en serio crecimiento, ¿no? Entonces, estamos hablando de que la formalización en un periodo mediano, porque en realidad si yo tengo una idea de negocio, siempre debo tener una proyección corto, mediano y largo plazo, ¿no? ¿Qué es lo que quiero conseguir a corto plazo, qué quiero conseguir a mediano plazo y qué voy a conseguir a largo plazo? Es como proyectar tu vida, ¿no? Uno proyecta, en realidad, cuando terminas el colegio, tienes una proyección, o estudiar o trabajar, y si has estudiado, quieres de repente continuar con algún otro grupo de estudios, si estás trabajando, quieres de repente ir creciendo en el trabajo, o de repente vas a ahorrar para comprarte un automóvil, de repente vas a ahorrar para poner tu propio negocio, pero no se puede cerrar esa brecha de informalidad del 69% si todos no cambiamos nuestra manera de pensar. Las instituciones están ofreciendo diversas ayudas, diversos incentivos para ser formales, pero una de las principales trabas, considero yo, es una, la falta de información, ¿no? Porque mucha gente cree que es muy burocrático formalizar. Dos, nuestra misma forma de pensar. Y tres, también el Estado no se ha preocupado antes en acercar todos estos servicios al ciudadano. De hecho, ahora hay muchos, pero están dispersos. Y lo ideal sería que estos beneficios estén agrupados en una sola plataforma, de repente, y esto se pueda, el usuario o aquel emprendedor pueda ingresar y pueda encontrar todos los beneficios de la formalización en una sola plataforma. Creo que esto es lo que les imparto, el poco tiempo que lo podemos hacer. Creo que ha sido beneficioso para ustedes. Y ahora lo que voy a hacer es voy a pasar a responder las preguntas que me hayan realizado. Hola, Alex, muchas gracias. Hola. Por tu presentación. Ha estado súper clara. Espero que las personas ahora entiendan la importancia de que tiene en realidad formalizarse y todos los beneficios que esto lleva. Te quiero compartir algunas de las preguntas que dejaron los chicos durante la transmisión. Ah, claro. Okay. Dice, si yo tengo un emprendimiento como persona natural con negocio, ¿podría registrar el nombre de mi negocio en registros públicos? ¿Cuál sería el procedimiento? En realidad, no. Lo que se registra ante los registros públicos es la razón social, ¿no? Es el nombre de tu negocio, pongámosle Pepito Restaurant, y la modalidad que tú hayas escogido, la forma empresarial que tú hayas escogido. Pepito Restaurant EIRL, Pepito Restaurant SAP, Pepito Restaurant SAA, SRL, o la modalidad que hayas escogido. Lo que se puede inscribir ante la SUNAT es el nombre comercial, pero esto no tiene ninguna protección jurídica. Cuando tú quieres inscribir el nombre comercial, tienes que acudir ante el INDECOPI y ellos te van a pedir algunos requisitos para registrar el nombre comercial y ya tienes una protección jurídica y nadie más lo va a poder usar.
Luego tenemos otra consulta que dice, ¿cuándo consideras conveniente formalizar tu emprendimiento? ¿Desde que nace o después de unos meses? Desde que nace, ¿no? En realidad, desde que nace, tú puedes ir generando ya con las declaraciones juradas un historial para apalancarte a futuro. También puedes, de acuerdo a, de repente, si voy a realizar contrataciones con alguna empresa privada, hay muchas empresas que dentro de sus procedimientos exigen que las empresas tengan un año de antigüedad y puedo perder una excelente oportunidad de negocio. El Estado también, si es que voy a contratar con el Estado, me va a exigir ciertas regulaciones y puedo perder una excelente oportunidad. De hecho, la formalización desde el inicio, para eso existen diversos regímenes tributarios que van a impactar no tan negativamente, por así decirlo, entre comillas, porque la gente ve los impuestos como algo negativo, ¿no? Hay diversos regímenes tributarios que no te impactan y no te recortan esos ingresos que tú pudieras tener. Entonces, la información para la formalización desde el primer día. Y de hecho, investigar más para ver cómo voy a hacer que esta formalización impacte menos en mi negocio en corto plazo. Ya, muchas gracias. Jocelyn Pastor pregunta, ¿es recomendable sacar un préstamo para mi negocio? Es que en realidad ahí el análisis lo tiene el que hacer cada uno de los emprendedores. O sea, si tú me dices, para empezar un negocio, yo te recomendaría que no lo hagas, ¿no? Trata de invertir con tus propios fondos, pero si tú tienes esa idea de negocio que crees que va a impactar positivamente en el mercado, que vas a aperturar nuevas condiciones para vender, nuevos canales y que va a impactar y es algo innovador, entonces arriésgate. En realidad, el emprendimiento es un riesgo, ¿no? Y el riesgo, lo que estamos tratando de hacer el día de hoy es minimizar el impacto negativo de ese riesgo. Víctor pregunta, si tengo un negocio online de servicios, ¿cómo valorizo el capital de mi negocio con el fin de formalizar? Hosting, dominio, licencias, si todo ha sido desarrollado por uno mismo. Puedes tú ingresar de repente a alguna plataforma que tenga los precios o los costos de todos estos desarrollos del dominio, el hosting y del desarrollo en la misma página web y le puedes asignar un valor de mercado, ¿no? Los valores son fluctuantes, tienen ahí varias estadísticas para poder acoger y darle un valor de mercado a todo lo que ha desarrollado. Sí, justo ahí quería agregar, y en realidad hay distintos tipos de activos, hay Que son activos los tangibles y hay tangibles. intangibles. Este es un activo Ajá. intangible, y como tú lo Exacto. comentas, se tiene que ver el precio en el mercado, y aparte, tú al momento de crearlas has implicado horas y aparte has comprado licencias. Entonces, todo esto se tiene que sumar para que puedas comenzar a valorizar tu negocio. Quería aportar eso y la última pregunta que tenemos es de Ariana Mendoza. Dice, hola, gracias por la transmisión. ¿Me podrían recomendar algún curso que me dé en este camino de la formalidad? Esa pregunta también la quiero responder yo. Si quieres, tú también agregas algo al final. Y es que hay cursos dentro de Campus Virtual Romero que te ayudan a formalizarte. Como comentó Alex, hay muchas plataformas digitales que te ayudan dependiendo de lo que quieras, ya sea el registro público, la formalización, pero también te damos pasos y guías en Campus Virtual Romero. Entren a campusromero.pe y también contarles que todas las personas que han estado durante toda la transmisión, ya sea en esta transmisión, en la de la mañana o en la de los días siguientes, van a participar de un sorteo donde otorgaremos becas de los distintos temas que se han tratado durante toda la semana. Solo tienen que dejar al final sus datos en un post que van a poner los chicos de PQS. ¿Quieres agregar algo, Alex? Sí, había hablado de las diversas incubadoras. Sí, es una de ellas y tiene cursos, diplomaturas para aquellos emprendedores. Los invito a visitar la página web del CIDEPUB. Ahí van a encontrar entre cursos para aquellos que empiezan, que es el CREA, para aquellos que ya están en proceso de negocio, que es el CRECE. Y definitivamente no solo está
el CIDE, sino también esta PQS, que apoya el crecimiento del emprendedor. Muchas gracias, Alex, por haber compartido tus conocimientos con nosotros en esta transmisión. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado y han estado participando durante todo este tiempo. Los seguimos invitando para los siguientes días. Ya saben que la información está dentro de nuestras redes sociales en PQS o en pqs.pe. Y muchas gracias a todos. Recuerden dejar sus datos para que puedan participar del sorteo de las becas en campusromero.pe. Gracias a todos y buenas tardes. Muchísimas gracias. Hasta luego.